El día de hoy aprenderemos a preparar un postre fácil, rápido y delicioso. Lo mejor de todo es que se puede preparar en pocos minutos y cocinar en el horno de microondas. Para ello utilizaremos los siguientes ingredientes. Harina de trigo, esta se debe de tamizar, se pasa a través de un colador, esto para inventar algunas impurezas y tener una pasta fina. Polvo para hornear, comúnmente se conoce como polvo royal. Azúcar glass, esto puede ser opcional, ya que el azúcar glass lo utilizaré para adornar. Utilizaremos extracto de vainilla o esencia de vainilla. Mantequilla. Y una pieza de huevo. Aceite vegetal comestible. Utilizaremos una taza. Utilizaremos leche. Y cacao en polvo o cualquier otro tipo de chocolate. ¿A qué me refiero con cualquier otro tipo de chocolate? Puedes tener Ibarra, puedes tener Calcetose, puedes tener Chocomil, puedes tener Nesquik. Ese sirve para darle sabor. Utilizaremos chocolate para fundir verde y rojo. Si no lo tienes, tampoco te preocupes. Crema pastelera o chantilly. Esto igual es opcional, ya que solo lo voy a utilizar para decorar. Ahora prepararemos el mousse cake de chocolate. Utilizaremos un tenedor para batir y una cuchara para ir incorporando los elementos. Primero comenzaremos con el huevo. Comenzaremos a batir el huevo dentro de la taza. Hay que tratar de incorporarlo bien, mas no airearlo demasiado porque no nos servirá. Incorporaremos la leche. Una cucharada es más que suficiente. Ahora incorporaremos una cucharada de mantequilla derretida. Esta se puede derretir aproximadamente en un minuto a temperatura baja en el microondas. Ahora incorporaremos un poco de vainilla. En este mousse cake de chocolate no es necesario ponerle la esencia de vainilla, ya que lo que debe de resaltar más es el sabor del chocolate. En cuanto al mousse cake de vainilla que vamos a hacer más adelante, sí es necesario poner más extracto. Ahora pondremos azúcar al gusto. En ese caso, como no quiero saturarte tanto, pondré medias cucharadas de azúcar. En ese caso serían 2 aproximadamente. Ahora incorporaremos poco a poco la harina tamizada. 2 cucharadas son más que suficientes para una taza como esta. Y por último, una cucharada grande de cocoa o de chocolate de tu preferencia. En ese caso incorporaremos una cucharada de aceite vegetal comestible y empezaremos a batir poco a poco y con cuidado. Tenemos que mezclar de una manera adecuada, una manera homogénea para que no queden grumos. Por último, si es necesario le pondremos un poco de polvo para hornear. Dependiendo de la zona en donde estés, puede variar, desde una cucharada, un cuarto, media. Vamos a incorporar bien los ingredientes. Esta espátula se llama miserable. Esta la utilizamos en los restaurantes, como bien lo dice su nombre, para no dejar ningún residuo de comida y no se desperdicie. Es muy útil y son baratas. Ahora lo meteremos en microondas por 2 minutos a la potencia máxima. Recuerda, dependiendo de la potencia de tu microondas, podrá variar el tiempo, de 2 a 3 o hasta 4 minutos. La manera para que te des cuenta que el bizcocho está cocido es que no se caiga, sea firme. Este está perfecto. Ahora comenzaremos con el mousse cake de vainilla. Comenzaremos con el huevo y el azúcar. Batiremos bien e incorporaremos los ingredientes.
Ahora pondremos la harina, igual, 2 cucharadas. Y batiremos bien. Que queden los ingredientes bien mezclados. Ahora incorporaremos una cucharada de leche, una cucharada de aceite, una cucharada de mantequilla derretida. Y ahora, como lo había mencionado anteriormente, pondremos más de la esencia de vainilla. En este caso serían 2 cucharadas de esencia de vainilla. Y pondremos igual una pizca de polvo para hornear y batiremos constantemente. Repetiremos el mismo procedimiento que en el anterior. Lo meteremos por 2 minutos a una temperatura alta en el microondas. Para la decoración yo tengo moldes, los cuales compré hace un mes, y tengo chocolate. Si no tienes esto, no te preocupes. Lo utilizo para adornar el mug cake, así que no te preocupes si no tienes este material. No es tan necesario. Tengo pinos, así que voy a utilizar este chocolate. Si me preguntaran, Void, ¿eso es chocolate? Claro que es chocolate. Tiene 55% manteca de cacao. Este de aquí tiene un toque muy ligero de sabor a menta, así que me gusta mucho este chocolate verde. Y utilizaré este rojo. Este rojo lamentablemente tiene 45. Estos moldes son especiales. Si esto te llama la atención, próximamente haré videos utilizando el chocolate y haciendo paletas. Paletas que igual te pueden ayudar para hacer tu propio negocio. Ahora con esta duya, comenzaré a poner el chantilly para decorar. Han pasado los 5 minutos y voy a sacar el chocolate. De esta forma es como queda. El chantilly se utiliza como base para incrustar cualquier cosa, puede ser fruta, grajeas o este chocolate. A mí me ha ayudado y como verás es algo rápido y sencillo, ya que lo que quiero enseñar es algo básico. Más adelante veremos la manera de montar cosas de una manera profesional. Ahora con el mug cake de chocolate, esparciremos un poco de azúcar glass gracias a una coladera. Esto es más o menos como tamizar, solo que esto es para decorar. Hemos incorporado el azúcar glass y ahora introduciremos en el bizcocho 2 pinos, uno rojo y uno verde. Y así es como quedaría nuestro mug cake de vainilla y mug cake de chocolate. Como verás, son cosas rápidas y sencillas. Las puedes hacer en cualquier ocasión, para San Valentín, para Año Nuevo, para tu cumpleaños, para la Batalla de Puebla, para Halloween. Este postre es rápido, fácil y como has visto es sencillo. Puedes comerlo sin ningún contratiempo. Este video fue posible gracias a la ayuda del gran señor Ocelotzin. Muchas gracias. Próximamente viene contenido nuevo. Cómo cocinar en horno de microondas será uno de ellos, publicado aproximadamente los días lunes. Vendrán recetas fáciles y ricas hechas con poco dinero y cómo cocinar como un profesional. Desde montaje, manera de cortar, manera de preparar y todo lo que te puedas imaginar. Con tu aportación en Ko-fi ayudas a la compra de material requerido para estos videos. Con tu ayuda podré hacer más rápido estos tipos de videos de cocina. Enseñaré a cocinar no solo a estudiantes, sino también te ayudaré a tener tu primera cita y sin que gastes tanto dinero. Podrás invitar a la chica o al chico que te guste y le podrás hacer algo delicioso y barato. Si el video te ha gustado, dale like y comparte, ya que con eso ayudas a que este video llegue a más personas y este canal siga creciendo. Si los llegas a hacer, me gustaría ver qué tal te han quedado. Te dejo mi Twitter para que lo compartas con el hashtag LoBienVidocBoy. Porque claro, quiero también presumir lo que ustedes hacen viendo mis videos. Se despide Void y recuerda, las cosas son aunque no quieras que sean.
Thank you.